Jacintus 40. Influencer rural. Poder, aloha. Comillas, comillas. Intro. Ahí está. ¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos. Aquí está, el Emilio. Bienvenidos a mi canal de YouTube, que soy nuevo, es el primer día. Y nada, pues nada, que me he metido aquí para contaros lo que es mi vida. Mira, bienvenidos. Le voy a dar dinamismo. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Hey! Bienvenidos. El perfil, mira, bienvenidos. Bueno, esto, si alguno de vosotros sabe montar de esto a corte para darle más y me quitáis, me peláis lo que no vale, ¿vale? Esto, que esto es muy cansado. Bueno, que os iba a contar yo, que yo... Mira, os voy a... Para ganar seguidores, esto lo sé yo. Parece que va a llover, pues agua es más... ¡Yo! Esos son dos seguidores más seguros. Lo que es... ¿Qué haces tú? No, ¿qué haces tú? ¿Yo? ¿Qué haces en YouTube? ¿Yo? Sí. ¿Cómo te has metido en mi canal? Te lo he pirateado. ¿Cómo lo has pirateado? ¿A ti qué te importa? ¿Qué haces ahí copiando? ¿Copiando? Sí, copiando, vives de mis ideas. ¡Todo original! ¿Todo original? ¡Todo original! ¡Parece que va a llover, ¡Pues agua más! ¡Ay, no te has podido resistir, Ti lo que te molesta es que acabo de abrir mi canal y ya tengo dos seguidores. Sí, la pareja de la Guardia Civil, que te están buscando por haberle robado la wifi al del mesón. ¡Eso es mentira! ¡Le has hecho el empalme! ¿Cómo lo sabes? Hombre, porque lo tenía yo y me lo has quitado a mí. Y digo yo, si te quita la wifi, ¿cómo estás transmitiendo tú ahora, ¿A ti qué te importa, muchacho? No, claro que me importa. Pero el tanatorio, que no lo usa nadie, ¿qué pasa? Ah. Tú tienes mucha falta de cultura, muchacho. Tú sí que tienes falta de cultura. ¡Yo! ¡Tú! Si tienes lo que tienes que tener, dímelo en el mundo real, en el 1.0, que te voy a rebanar igual que un melón. A las 3 en la plaza de la iglesia. A las 3 en la plaza de la iglesia. Ahí estaré. A las 3, no, a las 3:15. Bueno, pues a las 3:15. Eso. ¿Puede ser a las 3:30? A las 3:30. A las 4 puede. A las 4 estoy ahí, te voy a rebanar igual que una sandía. Pero a las 4 hace mucho calor. ¿Cómo está a las 5? ¿Mañana qué tal lo tienes? ¿Mañana? Sí, mañana. Mañana, me da igual. Mañana no pasa. Quedamos la semana que viene a las 3:15 en la plaza de la iglesia. La semana que viene voy a estar ahí. ¿A qué mes estamos? Abril. Pues entonces en agosto nos vemos en la plaza de la iglesia a las 3:15. En agosto voy a estar ahí. ¿En qué año estamos? El 2018. Pues ahí nos vemos en agosto en el 2019, a las 3:15 en la plaza de la iglesia. El año que viene, en agosto, ahí te espera. No puede ser. Tengo cita con el médico. Mira a ver el 2020. El mayo de 2020, ¿cómo te viene? No, mayo de 2020. A ver, espérate. Pues ya está, cerrado. No me viene bien. Vamos a hacerlo mejor la semana que viene. ¿Cómo la semana que viene? Del 2021. La semana que viene, del 2021, a las 3:15 en la plaza de la iglesia. La semana que viene, el 2021, de la plaza de la iglesia, a las 3:15 voy a estar yo. Ahí nos vamos a ver, en el 2022. Ahí voy a estar yo como un clavo. Pero es que no vas a ir. Es que no sé si voy a poder. Muy bien, hombre, muy bien, Emilio. Pues tú lo has querido. Considera esto como el inicio de la guerra YouTube. Claro, es que yo no tengo corte de ese. Qué pena me das lástima. En el 2.0 asco, pero en la vida real arcada. ¿Quieres que le cuente a los suscriptores lo que hiciste con el puchero de la hermana Tilaria? ¿Qué? Estaba hirviendo el puchero ahí en la lumbre. Levantaste la tapa y te orinaste dentro. Cayeron enfermos toda la familia, les salió pelotos y hubo que esquilarlos con una maquinilla de oveja. ¿Y eso fue por el puchero? Claro que fue por el puchero. Yo no sabía que mi orina podía hacer eso. ¿Y eso por qué? Porque era orina de otro costal. Pues ahora te voy a quitar el puesto de influencer rural, que me he enterado de cómo hacer lo del unboxing ese, y yo también me he comprado unos boxers de esos, y mira, mira cómo los enseño. ¿Qué haces? Tú has perdido el juicio, muchacho. ¿Quieres que le cuente a los suscriptores lo que hiciste en la paella esa que organizó el ayuntamiento para 70? ¿Qué vas a contar? A ver, ¿qué? ¿Cómo hiciste el sofrito? Con el caldo del puchero de la hermana Tilaria. Acabas de cruzar la linde y ahora la voy a cruzar yo. Casi. ¿Qué haces? ¿Ahora qué? Venga, di. ¿Qué decías del puchero de la Tilaria? ¿Pero qué tienes, wifi 3D, Chacho. ¿Has abierto un agujero de gusano ahora mismo? No, si no te voy a disparar, te vas a ennucar tú solo. Que era una broma lo del caldo, muchacho. ¡Ay! ¡Pues agua es macho! Si estás tan en morir, tiene buen caer. Aunque esté muerto, no olvides suscribiros a mi canal, por las perricas. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón.